El huracán Beryl continúa su trayectoria sobre el Caribe y se dirige hacia las costas de Quintana Roo en la península de Yucatán. Autoridades meteorológicas prevén que este fenómeno meteorológico impacte en dos ocasiones a México. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, Beryl podría tocar costas mexicanas durante la noche del jueves y las primeras horas del viernes, entre Yucatán y Quintana Roo, y de seguir con fuerza podría entrar al Golfo de México y dirigirse a las costas de Veracruz y el sur de Tamaulipas. Ante las catástrofes del paso de Beryl por el Caribe, donde dejó daños severos en las comunidades isleñas, la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo informó que algunas empresas navieras han cancelado los cruceros para el jueves 4 y viernes 5, principalmente en Cozumel, Mahahual, Playa del Carmen, Cancún e Isla Mujeres. En tanto, el Consejo Estatal de Protección Civil de Quintana Roo informó que aún se mantienen en alerta verde y la población será informada de manera oportuna de cualquier indicación para preservar su integridad física, según lo dio a conocer la gobernadora Mara Lezama en compañía de Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos catalogó los efectos de Beryl como potencialmente catastróficos, con vientos de hasta casi 270 kilómetros por hora, y que golpearon a las islas de Granada y San Vicente, dejando 3 personas muertas, una de ellas en las costas de Venezuela, según informes de autoridades locales. Canal 14.